Hola, muy buenas a todos. Estamos hoy aquí por tercer día para el tercer programa de Generación C. Un aplauso. Bueno, hoy vamos a tener otra invitada. Se llama Laura. Está trabajando aquí en una empresa del Par Scientific. Y nada, vamos a ver qué nos puede contar hoy. Vamos a meternos en el mundo de la comunicación como lo que estamos haciendo ahora, en el periodismo, ese tipo de cosas, en un mundo de ciencia. Así que, por favor, Laura, bienvenida. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Pero primero que todo. Mm, bien, no estoy acostumbrada a estar delante de las cámaras, así que, <laughs> diferente. Así es. Pues nada, primero que todo, cuéntame un poco cuál ha sido tus eh, estudios o tu experiencia hasta llegar hasta donde estás ahora. ¿Y dónde estás? Pues ahora mismo estoy en una empresa del parque que se llama Valgenetics, que es de biotecnología vegetal. Y yo lo que estudié fue periodismo en la Universidad de Valencia. Y pues bueno, la cosa fue que yo llegué aquí a la empresa por una beca para graduados de, de la universidad. Y pues nada, me cogieron y. Ahí estuve como de prácticas, como mi primer trabajo de verdad después de graduarme, eh, como, no sé, un año o así. Y ahora ya pues, estoy aquí contratada con Bargenetis y llevo ya como dos años y poquito. O sea, que vamos bien. <laughs> El futuro <laughs> está que sí. firmado por lo menos. Parece que sí. <laughs> ¿Y tú ya tenías, o sea, cuando estudiaste periodismo, ¿tenías claro en qué sector querías centrarte? ¿O fue un poco la oportunidad? ¿Cómo... Uh -huh. ¿Tenías pensado algo? O sea, yo cuando estaba en la carrera, a principio. Claro, es que yo siento como que. Uy, perdón. Que... No, Carles, por favor. <laughs> como que cambió mucho mi percepción durante la carrera. Al principio de la carrera no tenía nada claro. Y ya conforme fue avanzando, fue más en cuarto que dije: Ostras, realmente lo que más me gusta, con mucha diferencia, es la comunicación científica. Entonces eh, ahí estuve primero en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Valencia como llevando la comunicación y después de eso cuando me metí al programa este de, lo de las prácticas y vi que esta empresa era justo de base científica fue una señal. Ay, me, me planto. Y fue para adelante sí yo me lo tomé como una señal. Claro. A ver. Eh... Realmente el, la comunicación científica, como que se ha puesto. no de moda, pero sí que ha habido como un auge, un pequeño auge. Recientemente, pues tenemos gente que divulga en YouTube muy famosa como Date un Blog, eh, Santa Olalla, uh -huh. Gata de Rodinger, en fin. Todo este tipo de gente que ha salido como en el mismo momento y, y muy, que hace la ciencia muy asequible, muy fácil de entender. Y yo creo que eso también, como que pues a lo mejor a ti, por ejemplo, te llamó más la atención por ahí. O sea, como que es importante el hecho de que haya gente comunicando este tema y te va a preguntar por eso, ¿qué opinas de la comunicación en el mundo de la ciencia? O sea, el podcast pasado, echarle un ojo, ¿eh? Mm. Eh, tuvimos a una compañera que también está en el Instituto de, eh, de Ciencia Molecular y, y hablaba precisamente de la importancia de la comunicación en la ciencia. ¿Tú qué opinas al respecto? A mí me parece súper chulo todo lo de la divulgación científica en YouTube. A mí es una de las cosas que más me llamó desde el principio. Yo, toda esa gente que has nombrado, yo, ahí siempre, eh, la gata de Schrodinger, que no sé si la has nombrado o no. Sí. Creo sí. Que sí. Pues... Eh, no sé, para mí han sido un poco referentes en ese sentido. Sí que es verdad que ellos es un poco perfil diferente porque es gente que ya viene como de carreras científicas y de la ciencia pasan a la comunicación. Yo es al revés, yo es de la comunicación pasar a la ciencia, pero al final es un poco el mismo concepto como ese puente y, y esa divulgación. Y, y yo creo que, no sé, para la gente que nos gusta esto, toda esta gente de YouTube y bueno, gente también más de mi edad como como que YouTube es algo importante para nosotros que lo usamos a lo mejor más como para aprender eh, yo creo que pues súper relevantes todos claro es que bueno al final pues que la gente joven que sobre todo la que bueno ahora ya es más mundial por así decir pero es lo que es la gente que está en las redes sociales la gente que va más de edades más pequeñas y es donde en la edad en la que te puedes empapar de todo y dices, ostras, antes no había a lo mejor tanto tanta información y había más, o vídeos musicales, o, o memes, o cosas muy random. Pero ahora, claro, es lo que, lo que tiene la comunicación. Por cierto, me he dado cuenta, Carles, que no te he dicho nada. Muy buenas, ¿cómo estás? ¿Eso es que estás bien? Ah, bueno. Pues nada, volvemos un poco a, a la carrera de, de periodismo, porque en mi opinión. Hoy en día el periodismo está un poco criticado y ha habido como esta guerra, tú que ahora podemos decir que es como la nueva generación, que casi la comunicación se ha llevado a las redes sociales uh -huh. y ya no tanto a medios que pueden ser más tradicionales como radio o tele o periódico o lo que sea. Eh, ¿Cómo ves este, este cambio? Mm. Claro, es que yo ahí haría como un poco de distinción para mí, esto también es opinión personal mía, no quiero aquí yo sen sentar... Pérale, por favor. <laughs> eh, pero eso, para mí es como, como que es un poco diferente el periodismo que la comunicación. O sea, yo considero que lo que yo hago, a veces sí que puede ser periodismo cuando es más como de escribir artículos pero que lo que yo hago en general es comunicación en, en la empresa entonces como que entiendo ese point como de verlo diferente lo que lo que o tener una visión más negativa del de periodismo pero no sé también hay cosas muy chulas en periodismo hay muchas iniciativas muy guays cuéntame las diferencias a ver ¿Qué, por qué lo ves tan diferente el periodismo a la comunicación porque pueden ser términos que se pueden confundir Mm, o sea comunicación, yo lo veo más hilado a divulgación, a contar historias. Por ejemplo, en mi trabajo, pues si eh, yo estoy hablando con la gente de mi empresa y me dicen que han encontrado un hongo, que ese hongo o una bacteria y esa bacteria inhibe que que haya una enfermedad en una planta. Para mí eso es como una historieta y es como, ¡Ostras, qué guay! Pues voy a ver cómo lo hago con imágenes o a lo mejor esto mola más un vídeo porque hay un crecimiento del hongo entonces vamos a hacerlo eh, vamos a grabar ese crecimiento o le digo a alguien si se quiere prestar a hablar a la cámara lo escribo yo hacemos una nota es como que para mí todo eso es comunicar y periodismo sería más eh, un reportaje una investigación un poner noticias de actualidad yo yo para mí siento que es diferente no sé si se ha entendido la diferencia bueno la gente nos diga si se ha entendido yo creo que sí que has explicado bastante bien entonces cuéntame un poco cómo ya que te has metido has metido un ejemplo de lo que haces en tu empresa uh -huh. pues cuéntanos desarrollamos más este tema ¿qué, qué hace una persona de comunicación en una empresa de, 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 dedicada en este caso a la biotecnología no uh -huh, sí pues yo en mi caso, sobre todo, es llevar las redes sociales y eso es lo que te estaba diciendo. Pues cada. Mmm, más o menos veo qué son las cosas que se está haciendo en la empresa en ese momento. Hablo con la gente de los distintos departamentos y, y veo qué es lo que se puede grabar o de dónde se puede sacar contenido. Y a partir de ahí pienso en la forma en la que ponerlo. Hay muchas veces que mi trabajo es irme al invernadero, eh, les grabo un vídeo. Hacemos fotos, lo que sea, y luego me pongo con ellos a cortar las plantas o lo que sea. Y un poco de podal. Sí, pero bueno, eso cada vez menos. Ya. Luego también muchas veces cosas de artículos, de cuando son cosas más importantes, pues nos ponemos ahí con, a, es a escribirlo, darle como más importancia. Y también muchas cosas de um, eventos, de. Um, eh, ir a ferias, eh, pensar en el diseño de lo que es la feria, o sea, lo que es nuestro stand en la feria. ¿Y qué más hago? Ya hablar mucho con ellos y aprender mucho. Eso lo hago claro, mucho. Claro, Ya que te interesa el, el mundo, estarás ahí nutriéndote. Sí, a de... sí, sí, todo el rato. Sobre todo al principio yo lo noté que eso era una barrera súper. Pues que impactaba un poco porque de cada palabra que decían, yo es que no entendía las palabras. <laughs> o sea, genotipado, meristemo, eh, yo que sé, un montón de cosas que es que no entendía nada y ahora ya, pues cada vez entiendo más. <laughs> claro, madre, ahí, eh, aprendiendo de todo. Es, está, está muy guay, la verdad. A mí, cuando yo llegué aquí, igual. O sea, sí que yo tengo un poco más de. Uepa, ahora me toca a mí. Un poco más de background de, de ingeniería, pero. Aquí, bueno, sobre todo vamos a más a más, uh, ciencia, más biología, física, química, todo este rollo que no toca tanto. Uh -huh. Y me costaba también cada vez que hacíamos un vídeo por ahí, era como, tú habla que yo, hago así yo te entiendo. Tú. Sí, es un luego, poco... hacerlo un poco fácil para que la gente a pie que no tiene ni idea de estos temas sea capaz de entender, que yo creo que ese es el punto de la comunicación un poco. Sí. Y cuando es un tema que no pilotas nada es un poco un cómo empiezo, de dónde saco la primera fuente de información, qué hago, o sea, te claro. quedas un poco pillada al principio. Pero bueno, está bastante guay. Y bueno, ahora te voy a hacer la pregunta de por qué es importante uh -huh. la comunicación en empresas científicas, por ejemplo, eh, porque yo creo que esto antes, no sé si. Antes había departamentos de comunicación o, como yo te he dicho antes, eran un poco más medios tradicionales y ahora parece que toda empresa tiene eh, una cuenta de Instagram, una cuenta de YouTube o una cuenta de TikTok incluso o lo que sea. Entonces, cuéntame tu punto en esto y si piensas que es importante y para qué sirve un departamento de comunicación. Uh -huh. O sea, como estabas diciendo, en cualquier empresa es súper importante estar en redes porque si no es como que no existes. Si no se publica, pues... Tú puedes ser el más guay del mundo pero si no te ve nadie pues pierdes muchísimo y en concreto en ciencia a mí me parece muy chulo muy bonito como el hecho de en empresas que son científicas hay mucho conocimiento y hay gente que es súper válida que, que sabe muchísimo pero claro pues están haciendo su trabajo que no es contarlo entonces para mí el departamento de comunicación es eh, es esa, no sé, esa, ese ente que está ahí un poco invisible y que está hablando con la gente, intenta enterarse de qué es ese conocimiento y se lo cuenta al mundo, a, a las redes sociales, a los espectadores, a, a quien sea. Y, no sé, me parece bonito verlo así. Claro, también enseñar a la gente a, pre a que aprenda cosas interesantes. Mm, algo del... que a lo mejor... En un primer momento, a mí incluso puede no interesarme, y de repente te cuentan que solo con coger este trocito de la planta te va a crecer una nueva y que no va a tener enfermedades, y de repente es como, ostras, es que esta historia está súper chula, esto hay que contarlo. Es un poco eso. Sí, y puede dar pie a, pues, a gente que de repente dice, ostras, pues, eh, eh, interesarse pues, estudiar estos temas. o... Sí, sí, la verdad que es bastante bonito lo que tú dices. Estás escuchando Generación C, un podcast del Par Científic de la Universidad de Valencia. Pues, bueno, volvemos de la pausa para una agüita. Hello. Y vamos a volver otra vez al, a tu empresa. Y a, te iba a preguntar desde el Departamento de Comunicación. ¿Cómo ves el resto de la empresa? ¿Cómo, ¿Qué es que se hace por ahí? Pues eh, la empresa, tenemos muchos departamentos. O sea, es como que el concepto de la empresa me parece también muy bonito, que estoy diciendo esto un montón. Pero, es, todo, <laughs> es todo precioso, gente. Es todo súper guay. <laughs> pero me parece muy chulo el hecho de que eh, María, la CEO de la empresa, María Alviaz, ella lo que como el objetivo con el que creó la empresa es con dar soluciones a la agricultura ella viene de que su familia hay muchos agricultores como de tradición de agricultura ella estudió creo que fue bioquímica químicas algo así pero bueno eh, como que se dio cuenta de que con la ciencia las plantas podían ser podían evitar tener enfermedades podían solucionar un montón de problemas que ella había visto con los que había crecido y y como que lo vio súper importante dedicarse a eso. Entonces, como que nace un poco de, de, una, de un deseo, de una forma de ver el mundo muy concreta. Y a partir de ahí, pues la empresa tiene muchos departamentos en los que el objetivo es como ayudar a un agricultor o a una empresa desde el minuto cero hasta el final y acompañarlos como en todo el proceso de todos los problemas que puede llegar a tener. Por ejemplo, eh, si. El agricultor, la empresa tiene un problema, o viverista, todo esto, tienen problemas en lo que es un cultivo, no saben qué enfermedad tiene, pero que de repente las fresas son más pequeñas y producen menos. Pueden eh, ir a Valgenetis y entonces, pues, pu primero con el departamento de fitopatología detectan cuál es esa enfermedad, y después con el departamento de cultivo in vitro pueden eh, hacer clones de esas plantas sin enfermedades y volver a un punto de, de, pues eso, de cultivos productivos. Con el Departamento de Genética, si hay justo un, un cultivo que es muy productivo por algo concreto que de repente ha salido así de la nada, pues también pueden eh, replicar esa, ese cultivo en concreto. El departamento de bioinformática que ayuda a todos y hace secuenciaciones de genomas, que ahí me pierdo más porque es súper difícil. <laughs> y um, me estoy dejando algún departamento, no lo sé. Creo que más o menos eso sería como la base. Pero bueno, sí que es verdad que es bastante bonito, como has dicho, porque tú ya, aparte, como periodismo que has estudiado y has visto la historia de, guau, wow, mira cómo eh, esta chica veía que su familia trabajaba en el campo y en el, vio, vio este problema y, y estudió algo para ponerle una solución y es como una historia bastante guay. Hmm. Entonces, me has comentado que la CEO es eh, una mujer, uh -huh. entonces te iba a preguntar por este tema porque estoy preguntando a, varias veces a las chicas que vienen. Porque yo desde fuera pensaba que este mundillo de ciencia, sobre todo en un parque científico con institutos que pensaba que sería más de hombres, y estoy viendo que hay mucha iniciativa por parte de mujeres, así que cuéntame un poco cómo hmm. lo ves tú desde dentro. Bueno, desde dentro también visión sesgada desde una ah. empresa <laughs> en concreto, pero, pero... ¿Puedes darnos tu opinión si tienes otra... <laughs> no, no, la verdad es que tampoco. O sea, yo lo que... Lo que a mí la impresión que me da es que la gente que sí que ha creado las empresas o los que están en puestos realmente importantes sí que tienden a ser más hombres. Pero en el caso concreto de mi empresa yo eso lo noto mucho que eh, pues eso la directora general y directora científica es una mujer y uh, un poco por casualidades de la vida la gente que está también de responsable son mujeres y a la hora de mm, el ambiente laboral Mm, yo en concreto como que noto mucho esa energía femenina y como que a mí se me hace súper agradable estar trabajando ahí. Como que, no sé, es algo que de verdad valoro mucho. Estaba en otros entornos como que a lo mejor los puestos directivos son eh, más hombres. Y eh, sí que se nota más, no sabría cómo definirlo, pero como más... Mm, que la puedes liar muy fácil en cualquier momento como que noto más libertad ahora mismo en mi puesto de trabajo que en bueno, otros es una visión interesante mm. a, a lo mejor estás como más en el punto de mira te sientes más en el punto de mira cuando has trabajado con el pues con jefes masculinos uh -huh. y ahora te sientes como más libertad es un punto de vista interesante y un poco eh, vuestra empresa me has comentado antes off camera uh -huh. que tenéis proyectos europeos esto cuéntame un poco sobre esto por favor pues esto me parece también muy guay porque yo antes o sea creo que es algo como muy típico del mundo de la investigación y que para alguien como yo que nunca había estado metida en esto no tenía ni idea de que todo esto existía y um, es más como que la empresa eh, um, cree mucho en la investigación y pues eso, participa en proyectos europeos, en proyectos eh, con financiación europea que hacen como investigaciones de cosas en concreto. Ahora, por ejemplo, están desarrollando un sistema de diagnóstico para diagnosticar en campo y de manera como muy rápida y muy sencilla una enfermedad que es muy importante, y que se llama botritis eh, en el cultivo de vid. Y pues nada, cada, dentro de los proyectos, cada empresa o cada asociado tiene como una función y nuestra empresa pues tiene la suya. En este caso en concreto es como de fitopatología. En otros proyectos, como ahora hay otro proyecto de flavescencia dorada, también como de detectar, si sí, es que son palabrejas, <risa> <risa> detectar la enfermedad. Este no estoy tan puesta, este no. a lo mejor la lío si sí me pongo a hablar mucho. No pasa, no nada, pasa nada. <laughs> eh, pero sí, como que. Como que me parece súper guay que una empresa privada como que tenga esa vocación de, de investigar y que realmente, no sé, sí que se siente que aporta a la sociedad en ese sentido. Pues muy guay, muy guay. O sea que proyectos europeos a tope. <laughs> eh, pues saliéndonos ahora un poco desde tu perspectiva también, ¿podrías dar ya fuera del ámbito de empresa, fuera del trabajo? Opinión personal de la carrera de periodismo y a la gente que a lo mejor está interesada en estudiarlo o se había planteado estudiarlo, eh, darle un consejo o tu experiencia personal, a lo mejor, con esta carrera? Pues. Es que, claro, o sea. <laughs> a mí me parece como profesión súper bonito el periodismo y como esa cosa de contar historias y de y de querer divulgar me parece súper guay y yo eso pues se lo recomendaría absolutamente a todo el mundo. En mi experiencia personal en la carrera, mmm, a mí no me gustó nada, a tope. <laughs> la carrera en sí, pero, pero bueno, eh, sí que recomendaría estudiar periodismo, o sea, siento que es un conocimiento que, que es súper útil y que, y que a mí me ha aportado mucho realmente. Claro, es que eh, yo pienso que a lo mejor lo que se está valorando ahora más en el periodismo es la inmediatez, ¿no? De decir, voy a sacar la noticia esta, o voy a sacar el reportaje esta antes que nadie, y a lo mejor te pueden colar cosas como fake news, que ahí está uh -huh. a, a tope con esto. Entonces, es un, una cosa que a lo mejor le ha hecho un poco de daño al periodismo o la gente se ha podido desencantar. Pero en sí, como tú dices, creo que es una profesión que, que está guay, que al final eh, se basa en contar historias a lo mejor de pues como la que nos has contado antes de, de la directora de tu empresa. Y cuando encuentras alguna historia así y eres capaz de, de tener el tiempo, de estudiarla, de y de comunicarla eficazmente, es cuando se hace un trabajo guay. Pero el tema, yo creo que ahora, hoy en día, está más por lo contrario, por sacar cantidad a full, eh, la veracidad eh, dudosa, entonces, por eso yo creo que es un poco... Claro. ¿Qué opinas? Es que ahí realmente, eso es periodismo, porque para mí ese tipo de noticias que a lo mejor ya estos click clickpages que son pues yo qué sé, cuántas novias ha tenido mm, Fernando Alonso, sí. cosas así que es como eso es periodismo, o sea, no sé. Para mí eso pues no cumple un poco los criterios de noticiables de mm, y sí que es verdad que hay mucho de eso y, y es una pena, pero bueno, por eso también es como guay el hecho de mm, de estudiarlo y ser un poco crítico con eso y decir, bueno, ¿es esto lo que quiero? ¿lo que no quiero? ¿tengo que pasar por aquí? porque a veces tienes que pasar por ahí para poder llegar a hacer algo que de lo que realmente te sientes orgulloso entonces, no sé sí que es verdad que hay cositas o sea que cuando acabas la carrera todo es bonito, ¿no? por lo que veo bueno. pero durante la carrera a lo mejor <laughs> rip pues muy bien, yo... Como en otros podcasts hemos podido observar, voy a preguntarte un poco sobre si te gusta el cine, consumes cine. Uf, no mucho. <laughs> Pero leo si quieres preguntarme de eso. <laughs> vale, vale. O sea, bueno, a ver, ahora mismo sí que me estoy viendo eh, el, la serie esa de Baby Reno. Ah, ¿Cómo se, ha hecho ¿cómo se, se llama? Famoso. Baby Reno. Sí, algo así. Eh. Es que hmm. lo confundo, porque creo que en español tiene un nombre que es parecido ya, y luego en inglés sí. es otro. Y entonces, pero si algo de mm, el reno de peluche o algo eh, así. Esa, mi reno de peluche eh. creo que se llama. Sí. Pues sí, se ha puesto bastante de moda esto. Hmm. No la he visto. Y también eh, consumo cine coreano, por algún motivo. <laughs> el poder de Netflix. <laughs> pues sí. ¿me puedes decir tu película favorita? Ay, es que me cuesta mucho esta pregunta. Te diré una que me gusta mucho. Claro. Sí, sí, una. No. <laughs> que. Eh, ay, ¿cómo se llama, Jope? Soy fatal para los nombres. <laughs> bueno, hasta aquí el podcast. De... <laughs> eh, una, ¿Tú has visto algo de cine coreano? Sí. Una que es como de unos zombies en un tren. Ah, tren. Tren, tren a Busan, Busan. esa. <laughs> está bastante guapa esa. Esa está súper chula. O sea, que te mola. El tema zombie. Sí, o por ejemplo, está guay. ese sí, tipo sí. de acción así. La verdad que los zombies coreanos, cuidado, ¿eh? Porque es van a tope. Guau. Me daban muchísimo sí, miedo. Sí, sí, sí. O sea, no son <laughs> nada como los tontos estos europeos que ya. van andando. <laughs> <coughs> bueno, pues eh, yo desde aquí te mando la recomendación de vale. que tienes que ver Kung ¿Vale? Ok. Kung fu Ahí está. Tengo un tatuaje aquí. <laughs> ¿Y de qué va? Va, de, va de, de la vida. Es un viaje durante. Vamos, pasas de la, del drama a la acción, al humor, tiene todo. O sea, vale. es que para mí es la mejor película que se ha hecho nunca. Vale, me o sea, la veré. Que, Por favor. <laughs> y bueno, ya que nos has dicho que eres más lectora, cuéntanos un poco qué, qué libro me, nos recomiendas. Claro, yo es que creo que soy un público difícil porque leo divulgación. Oh. <laughs> Entonces, para mí, libros de divulgación súper chulos. El de Breve Historia del Tiempo de Stephen Hawking, súper recomendado. Y ahora me estoy leyendo también de Kiko Llaneras, que es el responsable de periodismo de datos en el país. Eh, como su libro, que es como un poco estadística para gente que no sabe estadística, está súper guay. Súper buen ejemplo de divulgación también acercando la estadística al público. Sí, y parece que un poco coñazo el concepto, pero está súper guay. O sea, es que yo que no sé, bueno, no sabía nada de estadística, luego he hecho un máster tal y uh. poquitas cosas he aprendido por ahí, eh, me parece súper chulo ese libro. Muy bien, Laura, pues muchas gracias por tus recomendaciones. Nosotros nos vamos a despedir. Lo volveremos otra semana más con más podcasts y más divulgación aquí en el Parque Científico, en Generación C. Un saludo. Chao. Y dejamos a Laura que se inspire, por favor. Ah, bueno, pues muchas gracias. Chao. Chao, <laughs> <No>, ¿Qué tal? <risa> 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 es que... 我。